Bienvenidos a la quinta temporada de Cuídate de la Cámara. Y para no perder la costumbre, tengo una gran sorpresa. Y una gran, gran sorpresa. Y es una mujer a la cual yo amo y adoro. Yo creo que todo México ha sido su fan. Y qué mejor que nos va a hacer reír con todo su talento. Es alguien a quien yo realmente amo. Y perdón que lo diga tantas veces, pero así es. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Consuelo Duval. Bienvenida. Bienvenida. Ay, gracias, qué emoción. Qué padre poder ser parte de un programa de moda, porque yo no sé absolutamente nada de moda. Entonces, pues, va a ser maravilloso aprender con Eddie, con Aldo y con todos cómo es esto de la vestidumbre. Porque si se aprende, diles a dónde me mandaste a estudiar. Ah, te mandé a estudiar a Londres, a París, a España. Ya y tengo también todos los derechos, sí, del mundo, ya, de que te cuides de la cámara. Sí. Y bueno, pues, para continuar con una tradición, con alguien que nos hace reír muchísimo y que realmente es una bomba, una bomba que se ha desinflado porque como adelgazado, ajá, nuestro querido Aldo Rendón. ¡Aldo! ¿Cómo estás, Aldito? Bienvenido. Thank you. Y ahora, ¿por qué no vamos a seguir con las sorpresas de la noche? Una mujer guapísima, sexy, que siempre le huye a la cámara, por ahí sabemos, y sale corriendo. ¡Lo hace sacatona! Talentosísima conductora. Talentosísima en todo lo que hace, ya les platicará sus proyectos. Démosle la bienvenida a Bielka Valenzuela. ¡Bravo! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar aquí! Bienvenida. Y sí, sí les tengo terror, pero hoy no. Hoy te ves muy bien. Hoy no tengo miedo. Hoy que te tengan terror a ti. Y por qué no también presentamos a una mujer guapérrima. Trae la candela por dentro. La vemos todos los días en la televisión. Y aparte también canta. Y es nuestra queridísima y guapísima Raquel Vigorra. ¡Hola, hola! Ya que le pongan play, que nos vamos a acabar a todas. Consuelo. Yo estoy feliz de verlos a todos ustedes y a ustedes dos juntas. De verlas, de verlas. Cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo tienen que no trabajaban juntas? Bueno, hace como 4 años que yo me fui a Azteca. No habíamos hecho nada juntas, ¿verdad? Lo último fue en TV de Noche. Estuvimos juntas como 13 años de nuestras vidas trabajando juntas, un montón. Bueno, pues porque no vemos quién también va a llamar y a lo mejor va a llamar mentándola o a lo mejor felicitándonos. A ver. ¿Qué vemos los saludos de los Red Carpets? A ver. A ver. Te mando saludos. Eddie, no seas malito. Que te caiga yo bien. Ten piedad de mí, por favor. Tenía prisa, trabajé toda la tarde. A mí me encantó mi vestido. No seas tan cruel conmigo, por favor. Te mando muchos saludos y pues me encanta también el programa. Soy un poquito prudente y consciente, vengo de trabajar. Porfa, no nos critiques tanto. Tratamos de pegarnos a lo que tú dices. Eddie, por favor, pórtate bien conmigo. Eddie, piedad, te mando un beso. Pues yo lo único que les puedo decir es que esta no es la alfombra de las súplicas, es la alfombra roja. Vístanse bien, porque así no funciona. Nadie les dijo que vean una cámara y empiecen, por favor, por favor, por favor, por favor, ustedes, vístanse bien si no quieren caer en las garras de todos nosotros. Son unos malditos, ustedes saben lo que es traer faja y aguantar el tacón. No es fácil. ¿Lo que es eso? ¿Y ¿Lo has luego probado lo alguna vez, perro siniestro? Ajá. ¡Eso, eso! Yo la faja nunca la he probado, pero los tacones sí. Ay. Oye, le piden piedad. Este es más malo que, bueno, que cualquier dictador que ande por el mundo. Pues yo realmente... La faja, Aldo, no sabes de la que te pierdes. Ay. Ay. La voy a probar, la voy a probar. Pero bueno, ahora nos vamos con una mujer muy guapa que ahora está haciendo una novela, Claudia Álvarez. Vamos. Bueno, pues Claudia siempre trae buena ropa, me gusta cómo se viste, me gustó el corte de pelo que se hizo, a mí sí me gusta el look. Parece no le pondría 10. Parece como de microchips. O sea, parece como outfit de un grupo, como musical. Pero no está mal. ¿Tú qué opinas? Pues es mi amiga, yo no la quiero criticar. No, Claudia, suéltate. Siempre se viste súper linda, el corte le queda increíble. Quizás un taconcito para que la pierna se le viera más larga. Pero me gusta su propuesta y la verdad es que este look le queda súper lindo. Pero sí, el tacón siempre tiende a alargar la pierna. ¿Y tú, Raquel? A mí me gusta que enseñe pierna. Porque tiene una edad, yo no sé si tiene, yo creo que tiene menos de 30, pero es de las típicas que parecen veinteañeras toda la vida, desde que la conozco. Ajá, yo, como yo, como yo hace cuenta dos gotas de agua. Pues bueno, así que, no, la verdad es que se le ve de 8, yo no sé si alguien de ustedes quiere dar una calificación distinta. Lo hace bien y está guapísimo. Así yo le doy es. 9.
¿Tú le das 9 tú? Yo también le he dado un 9. Un 9, pues mira, para que veas que estás de suerte. Ah, ahora vamos con una mujer guapísima. Julia Roberts, veamos cómo estaba en el red carpet de los premios Emmy. Y se ve otra mujer totalmente distinta. A lo mejor si no les hubiera dicho Julia Roberts, déjenme quitarme los lentes, no vaya a ser que me sale que Shakira. No, pero bueno. Y sí es Julia Roberts y se ve bien. Pero bueno, aquí se los dejo. ¿Sabes qué? Aparte, en esa red carpet de los Emmy, todas iban vestidas de... mal. Y ella era la mejor, digo, también tienes que ser Julia Roberts para ponerte ese vestido de quinceañera y verte bien. Creo que nadie más se le iba a ver bien. Se ve bien. En una premiación como esta siempre van de largo. Sí. Y escoger un vestido corto para mí es un riesgo, aunque parezca muy segura su opción. Sí. De por sí, ir con un vestido corto es bueno. Ni siquiera se ve. Alguien delgado lo puede hacer. Sí. ¿No? Ella que se vista. Yo sí le pongo un hermoso 10. Yo también. 10. Pues ahora nos vamos a una sección que es favorita de todo el mundo, el espectáculo. ¿Por qué? Porque realmente vemos cómo eran antes de la quincena y cómo son después de la quincena. Veamos. Y en este caso, pues es René Zellweger, que se ve que está antes de la quincena y la podemos perfectamente ver bien. No le han hecho el depósito de la película. Exactamente. El anticipo, mano. Y como vemos, pues aquí no hay mujeres feas, solamente con bajo presupuesto. Y ahora veamos cómo se ve esta mujer. Con un poquito de presupuesto. Ya le pagaron la lana. Le han de haber pagado. Yo creo que pero también por ahí. Sí, trae faja, ¿eh? Bueno, esa punta es de faja. Yo lo sé porque yo me las pongo también. Y bueno, pues en este caso, si ustedes se están divirtiendo y están viendo las locuras que hacemos aquí en el set, imagínense lo que podrán ver cuando entren a canalsony.com/cuídate y ahí encontrarán el contenido que no se ha visto en la televisión. ¡Ándale! Y ahora sí, les puedo decir que nos vamos con la mujer más guapa de este mundo. Yo. La más guapa, yo. Ya no hay más. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? ¡Un corte! ¡Vámonos! Y continuamos con el segundo bloque de los criticados. Y ahora viene una mujer que nos cae bien a todos. Y es nuestra queridísima Culichi, Yolanda Andrade. ¡Hola! Y bueno, no sé qué decir. La verdad no me gusta. Van ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? No me gustó. Algo me pasa ahí con el look. No sé si fue la bolsa, que a lo mejor me hubiera gustado haberla visto sin bolsa y entonces, y luego los lentes y luego la mascada y luego, no sé, algo como que no me cuadró por ahí. Esto debe haber sido de día por los lentes. Ha estado lloviendo. El único que pone lentes oscuros en la noche soy yo. Ándale, pues. Pues qué mal. Yo lo que creo es que en días de lluvia está difícil ir con el vestidito, la faldita y que entonces por eso a lo mejor trae la chamarra, el fulano. No vestidito. Nunca nuestros ojos verán a Yolanda Andrade con una falda. Jamás, sí, así es que váyanse haciendo la idea. Yo le he puesto falda, sí, pero se batalla. Pero te puedes poner un pantalón más asiluetado. Un vestido de lentejuelas y todo. No sabes lo que me costó. Foto. A ver si tú dices esa foto. Pruebas. Pero ¿sabes qué? Es que Yolanda es muy relajada, es muy casual y seguramente por eso nos brinca ahí, porque la estamos viendo en un red carpet con lentes, chamarras, está como que seguro se acordó que iba manejando. ¡Ay, tengo que ir aquí! A Yolanda igual, como ustedes dicen, es muy relajada, entonces nunca la vas a ver con tanta producción. Pero yo la veo en el programa en el que sale, en los dos programas en los que sale, y sale muy bien vestida. Hermosa. Y no tiene que usar una falda. Okay. Y bueno, pues en este caso yo a Yolanda le pongo un 6, ¿y ustedes? 10. Ay. Yo un 10. Oye, yo un 10. Ah, yo le voy a poner 9 porque ya me cae muy bien. Yo un 10. Que te maten a ti, total. Si le puso un 7 a Julia Roberts, tendría que ponerle un 5 a Yolanda. ¡Ay! ¿De quién era el vestido que traía Julia Roberts? Pero carísimo. No es de nuestro país. Claro. Y la señorita Yolanda sí es de nuestro país. Amamos a Yolanda. La señorita Yolanda es de nuestro país. Pero 6. Soy tu fan. Siempre lo he sido. Nos vamos con una mujer que es muy, muy guapa. Estaba en los red carpets de los premios Emmy. A mí me sorprende porque la vi un poco más pasadita de peso. No sé qué esté pasando y creo que luego no le ayudó la forma en la que usó el vestido. Pero veamos a Debra Messing cómo lo hace. Y bueno, pues Debra Messing, a mí como digo, no es que no me guste, la veo un poquito más
anchita de lo normal. Muy y luego quizás, muy, sí, sin, muy faja, sin faja. Y luego quizás con esas, de alguna manera con estas cortes del vestido que se ven así, las transparencias, en esa forma, pues la hacen ver a lo mejor un poco más ancha, pero bueno, no podría decir ninguna reprobada ni nada por el estilo. Van ustedes. Se ve muy, como que, se muy, ve muy bien truda. Sí, ya algo raro. Como, mira, yo no quiero pecar de ignorante, pero yo la vi en la alfombra roja y creo que ese vestido es de Ángel Sánchez, que es venezolano, y siempre hace unas cosas súper lindas y coloridas. Me llamo, digo, yo vengo vestida de negro, no soy quién, pero me llamó la atención en él como que vistiera a alguien de negro y en específico a ella, porque ella siempre está muy colorida y propone muchas cosas siempre. ¿Por qué será que este joven no le está poniendo color a la señorita de blanco? Que le prestaras tus sacos. No, porque pues ya sería demasiado color, pero está de seis, ¿no? De seis. ¿Ustedes? Ay, sí. Y ahora estuvimos en un evento muy, muy padre donde pudimos ver más de 200 looks y más de 100 modelos en pasarela. Vino el grupo Flans a cantar a esta pasarela. Fue muy divertido. Y bueno, pues aquí vamos a poder ver la propuesta de Sears en el Falling in Fashion de otoño-invierno 2014. Y veamos. Pues esta fue la presentación de Falling in Fashion otoño-invierno. Pudieron ver aquí nuestras tendencias. Está increíble, fueron más de 200 looks, desde chavos, chavas, señoras, señores, niños, niñas. Es una colección que se creó desde hace un año y este es el resultado, con lo último de la moda de los grandes diseñadores, democráticamente, a un precio accesible. Realmente vivimos una era de multitendencia. Vimos capas, vimos ponchos, vimos abrigos. ¡Hay para todos! Los amo y ya saben, cuídense de la cámara porque Sears los entiende. Ahora nos vamos con una sección que es favorita y en este caso no es de los outfits. En este caso, la sección de Who's the Boss se va a convertir en Who's the Pussy. Pussy, pussy. Y como podemos ver, pues aquí está que sí está de moda, está en una alfombra roja y la señorita está enseñando la pussy. Con ahora, calzones, ¿no? Yo lo que digo es, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Ya quieres sí, el calzón metido. ¿Ya quieres enseñar la pussy? Bueno, pues cuídate esa pussy. Y ahora veamos a Miley Cyrus. ¿A su pussy o a ella? A las dos, cinco. Y Miley Cyrus, pues bueno, ella realmente es tremenda enseñando la pussy. Parece que tiene cola loca en la pussy. Así es, parece que, no, un imán, ¿no? Que todo el tiempo la mano hacia pues la pussy. Pues es que la de ella no fue intencional. Yo pienso que le dio como un aeronazo y no, se levantó el vestido de, ¡ah, caray! ¿No? ¡Qué bárbaras! ¡Qué sin pudor! Pues esas mujeres. En este caso, pues le damos el voto a Iggy y a Miley Cyrus. Ojalá y se quite el imán de la mano con el lapus y pues se la vive agarrándose. Y esa es la sección, eso que dijiste. Ese es, pero normalmente es de ropa. Boss. Pero en este caso, pues pasó. Y ay, ahora. Dime que damos un corte para echarnos un rosario. Creo que sí. Vamos un corte porque se están muriendo de calor con la pussy. Cuídense de la cámara. Y continuamos con el tercer bloque de criticados. Y en este caso, pues una mujer que normalmente se viste de 10. Yo no tengo mucho que decir de ella más que me encanta. Y bueno, pues por algo top model, ¿no? Heidi Klum en el red carpet de los premios Emmy. A mí me parece fabulosa. Mucho tiene que ver con el outfit que te pongas, pero también cómo lo portes y cómo te la creas. Y aquí se ve una mujer segura, se ve una mujer que realmente sabe posar, sus hombros siempre alineados. Y se lo cree y se ve bonita. La actitud mata todo. Vele la cara de felicidad que tiene. Está contenta. Sí. Ya no le importa. Cuando una mujer se pone un vestido y está feliz con él, o sea, no hay forma de que se vea mal, o sea, está divina. Ella es bella y es perfecta, pero a mí me hubiera gustado quizá otro peinado, pero no es crítica negativa. Y la parte de los vestidos que vienen ahorita oversize aquí un poco arriba, porque sí viene una tendencia en general oversize de abrigos, de tal. Para que suelten la pancita, para que anden. Hay gente que, por ejemplo, en el vestido no se le puede ver bien si está más llenita, pero, por ejemplo, si eres llenita y te pones un buen oversize de un tamaño mucho más grande,
y te sabes combinar bien, a veces hasta te puede disimular la figura. Así que ya saben. Yo le doy un 10. No, un 9, un 9. Yo también 9. Le daría el 9. Yo le daría un 9 también. ¿9? Yo sí también, su 9 a la Heidi. Su 9 a la Heidi. Yo por la actitud le doy un 10. Y ahora vamos con alguien que yo creo que sí me va a acabar dando un shock y me voy a poder suicidar hoy mismo. De en plano, la noche. Ya te vamos pasando las pastillas. Ya me ven, ya alguien más va a venir ya, a ocupar este espacio. No, porque esto que vamos a ver no puede existir, es irreal y es traído de la fantasía. A ver. Jacqueline Arroyo. Y está en el estreno de Pánico. Pues sí, su outfit está de pánico. ¡Ah! Definitivamente yo no entiendo nada de esto. A ver, Jacqueline, entiendo que seas grupera o que quieras ser grupera o lo que sea, todo eso se vale, está padre. Pero ¿qué onda con ir a un estreno de una película vestida así? Siempre ella ha manejado ese look. Sí, de Potraquinta del Norte, pero no, pues... me quitaste la palabra de la boca. ¿Verdad que sí? Lo mismo, que ella es alguien que aunque tenga esto y que para nosotros a lo mejor está rarísimo su look, sí. Ella se siente cómoda poniéndose este estilo. Oye, ya ni Dolly Parton, caray. Ya ni Dolly Parton. Una amiga le decía, mijita, ¿por qué si eres tan bonita te alborotas lo feo? Exacto. Y todavía se saca la cosa esta para... O sea, a ver, es que por yo favor... Yo digo que tiene que ser al unísono, un... Sí, es grupal, es grupal, es grupal, es grupal. Yo ni quería. Ya no vayas a los red carpets. Es que no. Sí ve, pero no así. No así. Pero es un look bonito. Ahora sí yo voy a decir, llame ya, llámele a este hombre, por favor, y que te recomiende. Hasta gratis, esto nunca pasa. Te lo dono. No pasa. Tuiteros, sean piadosos, por favor, que luego van a empezar y usted que sabe de moda para andar opinando y no sé qué. Pero por lo menos tienes una cosa llamada sentido común y esto sale del sentido común. Y continuamos con una marca que a mí en lo personal me encanta. A todas las chavitas les fascina y a las no tan chavitas, también últimamente ya saben que los 30 son los 20 y los 40 los 30 y los 50 los 40. Así que todo el mundo está buscando cómo vestirse más joven. Y esta trae una propuesta increíble y a unos precios súper accesibles. Es Philosophy y veámosla, está exclusiva en Sears. Hola, soy Daniela Magún y desde Sears México les quiero hablar de la marca Philosophy. Philosophy es una marca para teens. Es una marca muy divertida y sobre todo que me encanta porque es súper accesible. Son tres piezas claves que tienes que tener en tu closet. Unos jeans de flores. Combina estos jeans con un crop top. No tengas miedo de usar crop tops esta temporada. Están súper in. Y lo más importante para tu closet, una biker jacket de piel negra. La vas a usar y a usar mil veces. Es una inversión que no te arrepentirás de hacer. Hay looks más sport que puedes utilizar pants, chalecos, una t-shirt y sin embargo te ves súper arreglada. Este look es un claro ejemplo de eso. Estos pants grises se ven un poco más de vestir. Hasta si los tienes en tu closet, los puedes combinar con una camisa blanca y unos tacones. Con el puffy vest que vas a usar todo el otoño, todo el invierno, una pieza roja de este tipo la puedes usar con jeans, con shorts. De verdad, es una pieza importantísima en tu closet. Y para finalizar, un tank top negro, a ninguna nos sobra. El look boho chic es súper predominante esta temporada. En esta ocasión combiné unos pantalones con un print tribal, con una camisa blanca, vaporosa y un chaleco de punto negro. Soy Daniela Magún y desde Sears México estas fueron mis propuestas para esta temporada con Philosophy. Bueno, ¿y qué les pareció? Padrísimo, y además dices que es muy accesible, muy entonces accesible. Qué bueno. Muy accesible porque hoy en día hay una corriente que como todos sabemos es el fast fashion, que es la pronto moda, y realmente quien se ve corriente es quien se viste de diseñador todo completo. Todos nos queremos ver más jóvenes, es sí, la verdad, claro, es la tendencia, pues, la tendencia, claro. Cirugía plástica no, pero ropa que se vea uno más joven, claro. Sí. Así que ya saben, vayan a Philosophy, está exclusivo en Sears y disfruten de todo esto. Y ahora nos vamos porque también la gente en la calle, como veníamos diciendo, se viste bien, se viste mal, hace propuestas, se viste cool, vamos a ver qué tal le fue en el street style a esta mujer. Me gustan sus
pantalones de polka dots. Y me gusta mucho el amarillo combinado con los polka dots. Normalmente, si ya traes polka dots, es muy difícil ver cómo te equilibras arriba. Y a mí me parece que lo hizo bastante bien. No me gusta un poco el pelo, pero de ahí en fuera, bastante cool y me gusta. A mí me encanta el amarillo, qué atrevida. Y su combinación está bien padre, está cool, para hacer una chava que agarraron en la calle. Sí, me parece muy, muy bien. Y entendió. No, y aparte entendió lo que hemos venido diciendo, dejen de combinarse. Y ahora nos vamos con alguien que no creo que odie el HD, odia su vida, odia su cara, odia su todo. Yo no puedo creer que se destruya de esta manera y es Donatella Versace. Esto ya es una destrucción total, esto es no quererse ni tantito. No ya pueden no sé impedir, sí, exacto. Ay, no mi pueden parte impedir. Demoníaca piensa que está viendo el planeta de los simios. Dios mío, es que eso es querer a fuerzas impedir el paso del tiempo. Y lo que no saben es que se terminan destruyendo. Señoras, niñas, está bien que se quieran ver más bonitas, pero hay formas de hacerlo más naturalmente. Así como te ves en el espejo y dices, hoy no me veo bien, no me veo también por dentro, ¿no? Pero también cuando no te veas bien, pues también arrepiéntate y regrésate y cámbiate, porque... Híjole, yo también creo que... ¿Cómo saber que ella no se siente bien? No puede ser. Es que de veras, híjole, pues es ciega. Yo también me pongo mis cositas y hay veces que se me pasa. Pero, pues... Bueno, ¿verdad? Señorita, Bielka Donatella. Esperemos nunca verte así, porque creo que esto es un extremo. No, no vas a llegar ahí, así por es. Favor. ¿Qué esperemos, pasó? Si la esperemos. Terapia que pagamos... Porque ese es otro punto. La gente cuando va a la cirugía, cirugía... Nunca mejor inviértanla en la terapia. Claro. Ay, sí. No, para sí ayuda a ir al psicólogo, sí ayuda. Claro. Ahora, los que no pueden ir al psicólogo, pues sí pueden visitar nuestras redes sociales, ¿por qué no? Claro. Y ahí también les podemos dar consejos de cómo vestirse el exterior y también el interior. Y no dejen de visitar www.estilodf.tv en YouTube para que vean los programas también por YouTube, aparte de Sony, en el Facebook de Estilo DF y en el hashtag más famoso de México, hashtag cuídate la cámara, y a los que de plano ya necesitan mucha ayuda, el hashtag SOS Edismol. Y ahora sí, les recomiendo, ¿qué les recomendamos? ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Cuídate la